ex hombre de Banfield, el número 5, el capitán del Águila, frente a Fernando Villande. Quiere empatar el marcador. El elenco visitante espera la orden de Emanuel Pío. Ahora sí, va el número 5, va Emanuel Pío. ¡Gol! ¡Gol! Barre la pelota. Decide jugar por bajo Fénix. Otra vez Emanuel Pío. Metiendo la bocha larga para la corrida de Gonzalo Silva. La va acompañando Federico Gaira. Aguanta. La tiene que tirar afuera. Jugando con H. Lavet. Juega con Emanuel Pío. Hace control en el fondo Fénix. Primera parte. Si recién se engancha. Gol de Román Martínez. Después de una buena asistencia de Julián Cano. Sale ahora plantado el Colo Frattini. Sale Emanuel Pío. A ver si lo ve a Francesco Celeste, que está habilitado. Buscando línea de pase, el equipo de Lover, que aguantaba acá. Perdón, Gonzalo Silva. Va para Emanuel Pío. El ex hombre de Banfield mete el pelotazo largo. Para Comachi, ya estacionado como un puntero. Jugando con Emanuel Pío. Buscando la Campuzano. Busca Ojeda. Recupera Fénix. Está adelantado Campuzano. No deciden tocársela. Sí, está muy activo el técnico de Fénix, tratando de ordenar a su equipo. No se quedó por aquello. Y va saliendo del fondo Pío. Viendo Suárez 2-1 ante defensores. Y 0-0 Santiago de Gimnasia de Jujuy. Cambio de frente, la pelota para Oliver. Pío. Toca hacia atrás. Balón que vino para Ruiz. Controla de vuelta Pío. Va jugando para Sifo. Emanuel Pío con la pelota ahora. Cambio de frente de Pío. Pío. Juega con Oliveira de nuevo. Hacia atrás con Emanuel Pío. Un caso largo. Buscando la espalda de Alejandro García. Toca Sopero, necesita más de él. Además del 10 de Ángel Luna. Y Fénix empieza a animar ahora de a poco. A ver. La atención necesaria. Así tiene que ser. Salud con las pibas. Pío, hacia atrás, tocando con Aves. De primera ahora con Chaparro. Adentro del área, Luna no pudo conectar el balón. La suelta Pío. Toca ahora con Comachi. Pío, no hubo conexión con Rojas. Se la lleva Pío. No corría Caso Pero. A correr profundidad, Tíger se mete al área. Puede estar el empate, remató el arquero. De Tolaro. Quedó a mitad de camino. Pío ahora. Gonzalo Silva. Gustavo Toranzo, Pío. Silva. Pío y la salida. Clara para Fénix, tocando Ayala. Bueno, ganó en velocidad uno de los recién ingresados. Está por el extremo derecho. Está imposible de verse. Amague de Pío. Muy bien salió Pío. Mano a mano. Ahí está, mirá. Va Emanuel. 49 y medio del 52. Toca con Celeste. Se agrupa, espera, comunicaciones. Se va siendo amigo de la victoria, con valla invicta en este partido. El centro ahora, corazón del área. Quiere tocar atrás la pelota para Pío. La levanta Pío. La tiró para Nisimba. Centro atrás para Tilger. Se apoyó en Pío. ¡Oh! Lindo disparo. Tocándola sobre el medio. Ahí va Emanuel Pío. El cambio de frente de Pío. Muy bueno. Quería puntear y no podría. Ya recupera Fénix con Emanuel Pío. Lo tiene cerquita a Silva. Hace un rodeo. Sale Villa San Carlos. A los apurones, a los tropezones. Y va el Águila, que está cerca, que por momentos merodea. Toca Fénix, pero no llega a lastimar a Villa San Carlos. Emanuel Pío, que cambiaba la pelota. Por aquel lado para Lucas Comachi. A ver, avanza algunos metros en el terreno de juego. Sale Emanuel Pío con la pelota. Quería filtrar. La deja pasar Celeste. Pasa bien, Verón. Quiere llegar. Logro es... Muévanse adelante. Tengamos paciencia, le dijo Fabián a su dirigido. Escucha todo, ¿no? Aquí cuando estamos arriba prácticamente de los bancos de suplentes. La pelota del jugador Ruiz. Tiene que esperar por Pío. Se pone de frente Pío a la jugada. El juego la tiene Pío. Solo Toranzo por afuera.
No lo ve por ahora Pío, juega por lo bajo. Pica, se le va larga, se tiene que tirar al suelo. Le queda nuevamente Álvarez. ¡Oh! En la línea, en la línea le sacan la pelota providencial de Manuel Pío. Gol. Salvo Román Martínez, Mateo Bustos, a ver si saca el centro, buscando el segundo palo, la peinan. Le queda Federico Gay, engancha bien, el 3, no le puede pegar, ahora sí le... La mataba bien Román Martínez, ponía para Daniel Yo. Va Mateo Bustos, a ver si lo ve el cordobés, se mandaba el camerunés con lo justo. Le robó, salida firme, me gusta Sebastián Martínez con 38 años, repito, uno de los mejores de la cancha. Lleva Silva, queda de cabeza para Camacho, el anticipo de Pío, abre por la diestra para Verón. Hay, no, no, hay cuatro, digo, en este momento. En los partidos que se están jugando, sí, señor. Se demoró. A buscar Ferrero, va con Pío. Pío Bastián Bresba, después de esta última pelota parada, a dominar. Te pareces más de lo que se terminó viendo, ¿no? ¿Eh? Que el resultado tal vez es más largo, como decía Seba, que lo que se terminó viendo. Atención que va Adrián Gifo, por afuera va Samaniego. Ataca el número 11 de la Villa, pone el pie arriba. Se le termina pasando a Samaniego, que bueno. Ya lo chequeamos, así que sí, son familia. Vamos a ver si tiene algo del tío, que ahí el tiro. Y la de Leguizamón, hemos tenido pocas situaciones hasta el momento. Pío que le gana a Leguizamón, después la tira de Caños. Lo venían agarrando Escarnato, alcanzó a ganar Pío. Se acomodó para la derecha, puede ser, que buen caño tiró. Y cuando iba a darle justo al piso fue Pío. Todo el partido que la defensa estuvo muy abierta. Quería salir en el fondo Fénix, cuidado que se viene Brian Smith atacando. Tiene que salir en el fondo Manuel Pío, uno de los referentes, el capitán. Que tiene Fénix para salir en el fondo. Dale el fondo suyo. Juntar al medio campo, tiene jugadores de buen pie, tanto celeste como pide, puede hacer buenas cosas. Ortigosa, había falta sobre lugar, eso me parece. El árbitro deja seguir, por eso se viene Quintana. Mete primera, mete segunda, lo cubre bien con toda la experiencia Emanuel Pío. Por bajo, así pide, estaba de primera. No estar ningún hombre de Fénix, por eso sale desde el fondo ahora los Andes. Tienen rápidamente la posición de la pelota, había falta sobre Emanuel Pío. Teo Corral, a través de la pantalla de Stage Sport Play, con producción de Better. No, con los cambios, haciendo buscar, obviamente obligado por el resultado, pero se para mejorarla. Allí Comachi, el rebote le va quedando a Lugarzo. Gana bien de cabeza Manuel Pío. La pelota. En 2019 jugó 25 partidos en Fénix y convirtió. Revienta Baez, pelota que va por arriba. Las alturas, quería y podía Pío. Ya la recuperaba Gonzalo Silva. No podía salir. Pelotazo largo para que devuelva a Pío bien parado. Otra vez Gifo por el otro lado. Pisando el área. Mano a mano Brian. Lo dejó en el camino a su marcador. Sacó el centro como viene. Bien parado. Emanuel Pío para sacar esa pelota. Ojo. La mete de nuevo al área. La peina Machín. Sacaba en el fondo Emanuel Pío. Y ahora es número 9. Tiene que sacar el centro, pero son todos chiquititos los que están dentro del área.